Toda imagen encarna un modo de ver. La imagen es una construcción. El movimiento en el cine es una ilusión. ¿Qué es la construcción de la imagen? ¿Cómo puedo evidenciar la construcción, el montaje de video como artificial, de piezas que yo, como creadora, voy hilvanando? El movimiento más sofisticado de la tecnología consiste en presentarse a sí misma como naturaleza. La cámara es la extensión del ojo. La máquina es la extensión del hombre. Teresa de Lauretis nos sugiere que el cine de mujeres debe poner énfasis en la idea del cine como una tecnología social, más que como un asunto de un artista detrás de la cámara, la mirada o el texto. La noción las mujeres refiere a la identidad de las mujeres vistas como individuos históricos, sociales, mientras que la idea de la mujer es la falsa representación que se ha creado en las formas tradicionales de producción cultural. Esta nueva edición de Diálogos va a tener a Rosa Borrás y a Claudia Castelán. Ellas dos van a estar hablando de mujeres y circuitos artísticos locales. Claro que creí urgente podernos reunir entre mujeres a discutir, quizá más bien, no tanto en general el estatuto del arte femenino en Puebla o de la creación artística hecha por mujeres, sino más bien también reunirnos quizá, eso era mucha pretensión, ¿no? Yo creo que era más bien contar experiencias a partir de nuestras diferentes trincheras, ¿no? Y es preciso hablar de cómo entre nosotras nos desenvolvemos. También es un arte el aprender a convivir entre nosotras y a relacionarnos y generar redes y discusiones. ¿Por qué? Porque finalmente la estructura patriarcal nos ha hecho reunirnos en la generalidad, ¿no? Y en la generalidad masculina a discutir los asuntos a partir de esa concepción, ¿no? General. Pues de alguna manera sí hemos tenido que aprender a hablar entre nosotras, ¿no? Y a trascender también nuestros problemas inventados por el patriarcado. Creo que han cambiado muchas cosas en Puebla. Es increíble la rapidez con la que se ha descompuesto el país, ¿no? Está roto por completo. Y dos, la rapidez en la que en Puebla han surgido grupos feministas o chicas que se asumen como feministas que se suman a grupos ya existentes, ¿no? A colectivos. Evidentemente no todas estas mujeres son artistas, pero sí impacta mucho en el ambiente y en la percepción de las otras mujeres. Y es algo que se contagia, ¿no? Afortunadamente, creo que el feminismo se contagia. La perspectiva hace del ojo centro del mundo visible, un ojo masculino. Es como el haz luminoso de un faro, solo que en lugar de luz emitida hacia afuera, tenemos apariencias que se desplazan hacia adentro. Las convenciones llamaban realidad a estas apariencias. No existe una identidad fija de una mujer. Hablar como una mujer feminista es hacer referencia no a un marco dogmático, sino más bien a un grupo de cuestiones interrelacionadas que operan en diferentes estratos, registros y niveles de sí misma. Gente cuya voz, digamos, es la más escuchada siguen siendo hombres, en el ámbito artístico también. Bueno, la historia del arte es la historia de los hombres y la representación, finalmente las mujeres todavía estamos, digamos, ya se está empezando a escribir otro tipo de historia, ya se está empezando a tomar en cuenta la labor de innumerables artistas, ¿no? Mujeres, pero siguen siendo discursos que se han construido y que se gestaron
bajo la mirada y el esquema masculino, ¿no? Boca a boca, vida a boca, boca a boca, vida. Vida boca a boca. Palabra. Palabra, boca, vida. Acción, acción, vida, palabra. Palabra, boca, vida. Experiencias de patriarcado en mi trabajo, pues un montón. Un montón de tú cállate porque no sabes. También un montón de, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer ese personaje porque eres morena, gorda y no sé, todos los adjetivos que quieras poner. También hay mucho acoso en el lugar donde estamos, mucho trabajo sexual obligado. Piel. Textura. Paso el tiempo. Decisiones no mías. Luz, luz, luz. Decisiones mías. Pero en líneas generales, yo sí siento que las mujeres están excluidas de los espacios y de incluso de la comunidad creativa. Al empezar a sumergirme en lo de gráfica y grabado, no, al decir que son puros machos en el ámbito sería como muy fuerte, pero sí siento que hay muchos casos, si no la mayoría, las excluyen de proyectos colaborativos, no las invitan a participar, por ejemplo, en carpetas gráficas, y más tomando en cuenta todo lo que está sucediendo con cuestión de género en México y el odio hacia mujer como tal, yo diría pues debería haber cierta, más tantito más por lo menos empatía en el ámbito artístico, ¿no? Porque tengo una relación directa, muy, muy estrecha con mi cuerpo. Si bien es cierto, ahora cariñosa, antes de censura, a tratar de responder a ciertos estereotipos, ¿sí? Y no me gustaba, ¿no? O sea, bueno, no me gustaba responder y yo sabía que... O sea, hubo un ejercicio muy hermoso de decir, bueno, yo mido 1.54, ¿no? Soy talla tal, ¿no? En fin, mi tez es morena, ¿no? Mis rasgos son estos. Y de reconocerme en eso que te caracteriza, el sentido de querer alcanzar la perfección en algo donde no está. Es una idealización, ¿no? Y es inalcanzable. De un vínculo cariñoso, de respeto, de vinculación amorosa. Porque, como digo, ¿no? Este cuerpecito me ha salido muy bueno. El cuerpo es una superficie disponible que espera significación. Además, es un conjunto de límites individuales y sociales que permanecen y adquieren significado políticamente. En general, en el mundo no hay igualdad de posibilidades para los hombres que para las mujeres. O dicho mejor, para lo femenino que para lo masculino patriarcal, que habría que hacer esa distinción. Estamos en una época, afortunadamente, donde se está visibilizando más y las luchas de las mujeres están siendo muchísimo más contundentes, no porque antes no las hubiera, sino porque todas esas luchas que hubieron antes ahora están teniendo un resultado que esperemos que vaya para muy bien. Creo que las mujeres en todos los círculos del mundo capitalista hemos sido segregadas, hemos sido sobajadas, hemos sido invisibilizadas. Porque siempre hemos estado presentes, trabajando, luchando, creando, porque si no esta sociedad no funcionaría sencillamente. Siempre que hay una mujer que está creando, ha habido mucha gente, muchos hombres patriarcales y mujeres patriarcales que les han puesto los pies. Yo creo que lo importante de aquí es la narrativa de resistencia que nosotros podemos generar y
y todas las redes que hemos establecido para generar nuestra cultura, nuestra propia arte. Entonces, sí, hay mucho, mucho machismo, mucho patriarcado, tanto institucional como de compas, como de nuestras propias limitantes para poder subvertir nuestros imaginarios. Pero creo que esto está cambiando y que eso es algo que hay que decir. Estamos cambiando las cosas. La presencia social de una mujer es diferente a la del hombre. La presencia de un hombre sugiere lo que él es capaz de hacer para ti o hacerte a ti. Su presencia puede fabricarse, en el sentido de que pretende ser capaz de lo que no es, pero la pretensión siempre se orienta hacia un poder que ejerce sobre otros. Ir hablando de las cuestiones de el dentro y el fuera de campo. Ah, ¿verdad? El dentro y fuera de campo, que nadie nunca narra las cosas detrás de cámaras. Siempre queremos ver solo lo que está delante de la cámara. Y eso también es un problema desde la...